México, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, se reúne esta mañana con parte de su futuro gabinete federal. También puedes leer prioridades de AMLO, aeropuerto y damnificados. Hasta las oficinas de transición llegaron el próximo consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer, y el jefe de la oficina, Alfonso Romo. Foto, Reforma. También puedes leer, AMLO plantea reinsertar a narcos. También se dieron cita en la casona de la colonia Roma otros colaboradores del tabasqueño como Carlos Urzúa, propuesto para Hacienda, Esteban Moctezuma, para Educación Pública, María Luisa Albores para Desarrollo Social, y Rosa Isela Rodríguez, recientemente propuesta por Sheinbaum, para Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Por la mañana nos reunimos con los integrantes del próximo Gabinete de Política Interna, Exterior y Seguridad. Por la tarde, con el Gabinete de Hacienda y Desarrollo Económico. Se invitó a participar como posibles subsecretarios de Gobernación a Tatiana Cloutier y a Zoe Robledo. pic.twitter.com/Sheila Pavo 8F, Andrés Manuel, @López Obrador/7 de julio de 2018. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, presentó el pasado 23 de julio la lista de los que serán los 7 proyectos de infraestructura prioritarios de su gobierno. Informó que, junto con los integrantes de su futuro gabinete económico, analizó la situación del nuevo aeropuerto internacional, el desarrollo del corredor del Istmo de Tehuantepec, la construcción del tren en la zona maya y de 300 caminos rurales en todo el país. Incluyó la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, con cargo al gasto público, y el rescate de las ciudades marginadas tanto en zonas urbanas como fronterizas. Andrés Manuel López Obrador. Foto AMLO.OR.MX. Aunque no aclaró el costo de estos proyectos, reiteró que los programas prioritarios de su administración tendrán un costo de 500.000 millones de pesos. Estamos haciendo desde ahora las cuentas para que nos alcance, indicó el tabasqueño. López Obrador insistió en que ese gasto tendrá como origen los ahorros por la reducción de altos salarios, las compras consolidadas y el combate a la corrupción. Esta nota incluye información de Reforma. En esta nota, Plan de Gobierno AMLO Gabinete México.